Buenas tardes, profesor. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un ratito comenzamos. Ahorita comparto la pantalla. Un ratito. Okay. Ok, chicos, muy bien, comenzamos. Voy a tomar captura de las de ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver, primaria, noreste. Bien, bien, chicos, muy bien, 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 muy bien. Muy bien, chicos y chicos de hoy y de mañana y de siempre. Bien. Muy bien, comenzamos, chicos. Bien, chicos, muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Hoy día nos toca ver un tema muy interesante. ¿Ya? Ok, muy bueno, muy interesante el día de hoy. Ya, a ver, voy a compartir pantalla del documento de hoy día. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Antes de comenzar, un ratito. Buenos días, Tapia, Stacy, Fabricio, Sayumi, Ulloa y Quiroz. Muy buenas, muy buenos días, pues ya estamos las 11 todavía, todavía no pasan las 12. Bien, chicos, el día de hoy nos toca ver un tema. Ya la semana pasada vimos sobre la Llotja, recordemos que eran sí los huaycos. Hoy nos toca ver otro fenómeno que ocurre en nuestro país normalmente, porque somos un país que tiene variedad de climas, variedad de fenómenos y de hechos. No tenemos huracanes, no tenemos de repente ciclones, no tenemos de repente, ¿no?, esos tipos de casos, pero sí tenemos, obviamente, bueno, es un fenómeno, ¿no? Hay el fenómeno del niño como en el fenómeno de la niña. Hoy nos toca hablar sobre el fenómeno del niño, que dice, el fenómeno del niño es una anomalía climática que se manifiesta mediante el calentamiento irregular y cíclico de la superficie del Océano Pacífico en el área tropical, con efecto de carácter mundial generando lluvias intensas, inundaciones, sequías y otros desastres naturales. ¿Qué quiere decir el calentamiento irregular? Si bien es cierto el mar es frío, pero ¿qué sucede? Es bien raro, es una situación bien, bien, yo lo puedo decir como graciosa, ¿no? Porque uno dice, oye, en invierno el agua está fría, ¿sí? El agua está fría. En verano también, porque normalmente el agua caliente, es bien raro tener el agua caliente, ¿no? O templada, ¿no? Es bueno. Pero ¿qué sucede? El intenso calor, recordemos que existe un ciclo que se llama el ciclo hidrológico, donde dice cuando la lluvia, cuando la nube se llena, comienza a llover,
Esa lluvia cae al río, el río va, pasa su ciclo de ciclo, se calienta, ese vapor sube a las nubes y nuevamente ciclo del agua. Pasa lo mismo con el mar. Pero ¿qué sucede? En el caso del lado norte, que estamos hablando, la zona Tumbes, Arequipe, perdón, Piura, Trujillo, en la parte de la Libertad, antes por ahí, por ejemplo, pasan esos hechos, ¿no? De que el calentamiento mismo, bueno, ahorita estamos entrando en época de verano, ya los cambios de clima comienzan y toda la parte costa, cerca al mar, pegados al mar, al Océano Pacífico, al mar peruano, al mar del Grao, a las 200 millas, como tú lo quieras llamar, ¿no? Comienza a calentarse. Tú no lo sientas obviamente en superficie, pero sí dentro del fondo del mar se calienta. Recuerda que es como si estuvieras hirviendo agua en el hervidor, ¿no? Se concentra el calor en el medio, en el mismo centro de la olla o del hervidor y se calienta, ¿no? Y comienza eso a sacar vapor. Pasa lo mismo con el mar. Y ese calor, ese vapor va a las nubes. Y esas nubes al moverse, porque las nubes no se quedan ahí mismo en su lugar. Recuerda que la Tierra está en pleno movimiento y va, obviamente, el movimiento mismo de las nubes también se van desplazando. Esas nubes guían a un lugar y comienzan las lluvias. ¿Y qué ocurre? Las fuertes lluvias que hay, viene lo que es las inundaciones, lo que son las precipitaciones, desastres naturales, todo eso, ¿no? Que algo que origina, obviamente, esos tipos de casos de problemas, ¿no? Que lamentablemente lo vamos viendo y que para nosotros como mar peruano, como costa, ocurre, ¿no? Porque acá tenemos un gráfico donde vemos, por ejemplo, que las aguas tibias que se desplazan desde Australia, junto a la corriente, viajan frente al mal tiempo. Es decir, ocurre todo en Australia y todo eso, ¿dónde se origina? A nosotros. Más a nosotros que a mismo Chile, que a Ecuador, que a Colombia. ¿No? La evaporación del agua genera nubes de tipo de cúmulos con fuertes cargas de lluvia. El aumento de la temperatura del mar provoca evaporación. O sea, más temperatura, más evaporación. El agua va hirviendo y va saliendo lo que es ese humo, pero ese humo en realidad es el vapor, ¿no? Y ese vapor, cuando tú ves, tú no encuentras y tocas la parte de la superficie donde está el hervidor mojado. Y eso es lo que pasa, imagínate, en nuestro ambiente, en nuestro clima que nosotros vivimos. Bien, veamos. Causas que origina el fenómeno del niño ocurre. ¿Qué ocurre cuando disminuye la diferencia de depresiones atmosféricas entre Sudamérica e Indonesia? Y por lo tanto, se presenta un debilitamiento de los vientos aliciados del sudeste, que impulsan las aguas de la corriente del Humboldt. Al debilitarse esta corriente, permite el ingreso de aguas cálidas provenientes del Ecuador, generando un gran cambio climático y desastre natural, etc. Todo lo que se origina, obviamente, por lo que es el mismo calentamiento del agua, ¿sí? Por eso en verano, normalmente, lo de la costa estamos happy, qué bien, estamos felices. Pero para los que están pegados, vamos a decir, para los que están pegados a la parte, ya de lo que es, por ejemplo, lo que es la sierra, lo que es la entrada de Chosica, Chaclacayo, que para ellos no. Te doy un ejemplo, si tú te vas en pleno verano a Chosica, Chaclacayo, allá no hace calor, o está lloviendo o hace frío, porque es la entrada a la sierra, ¿no? Al revés ocurre que cuando acá estamos en frío, allá están happy porque ya hace el calor. Mira la diferencia. Y estando cerca nada más, de acá yo que estoy en Callao, a 2 horas de camino hasta Chaclacayo, a Chosica, por ejemplo, yo llego ahorita y allá, por ejemplo, ya está cambiando de clima porque acá entramos a verano en Lima. Pero allá en Chaclacay, en Chosica, está entrando en época de frío. Se elimina la diferencia. Ya el sol está bajando allá, ¿no? Por eso mucha de la gente de que vive en Chaclacayo se traslada acá a Lima. Igual, cuando hace frío, se le trasladan al calor y se van allá a la zona de Chaclacayo y Chosica, ¿no? Vamos con las consecuencias que ocurre el fenómeno del niño. En el caso en el mar, debilita.
debilitamiento de la corriente peruana e ingreso de aguas cálidas procedente del oeste del Pacífico, generando el ingreso de la corriente cálida del norte. Las especies de aguas frías migran, como la anchoveta, y se desarrollan las especies tropicales como el perico, el tiburón, las conchas de abanico y el langostino. La disminución de la anchoveta afecta a la pesca industrial, ya que constituye una materia prima básica. Es decir, lamentablemente, cuando hay este tiempo de fenómeno del niño, la anchoveta desaparece porque ya se va retirando. O sea, la anchoveta no tolera lo que es las aguas calientes. ¿De acuerdo? En cambio, en caso del langostino, el perico, el tiburón, sí, ellos sí, ¿no? En la costa, por ejemplo, el aumento del caudal de los ríos, inundaciones excepcionales de áreas de cultivo y urbanas, debido al desborde de los ríos y lluvias intensas, además de la destrucción de la infraestructura vial y urbana. ¿Sí? También se desarrolla pastos en zonas áridas como el desierto de Sechura, crecimiento del algarrobo y mayor alimento para el ganado. En una parte favorece, en otra parte no. Entonces, tiene su pro y su contra. En el sur de los Andes, desarrollo de sequías en la meseta del Collao, Cusco y Puno. La peor de este siglo se produjo en el Niño del año 1982-83. La agricultura y la ganadería se vieron muy afectadas, ya que las sequías afectan tanto a los pastos naturales que sirven de alimento al ganado, como la agricultura que depende de las lluvias. En ciertas zonas andinas del país, las sequías se vieron acompañadas de heladas que acrecentaron los efectos en la población. Es decir, si bien es cierto, la corriente del Niño va a un parte favorece a parte de la alimentación de algunos animales, pero en caso de la agricultura no. Son fuertes lluvias que ocurren. Entonces te decía, si nosotros en pleno verano queremos irnos a la sierra, tenemos que ir bien abrigados porque hace frío ahorita. Ya viene la época del frío por allá, vienen las heladas. Viceversa, acá, ¿no? Cuando acá por ejemplo, ahorita acá hace frío, allá hace calor y viceversa cambia. ¿No? Es decir, la importancia de que nuestro país es un país de diferentes variedades de clima, ¿de acuerdo? Bien, chicos, ahora lo que quiero que me hagan ahorita, ya me van a desarrollar este cuestionario. Tan solo son 6 preguntas, pero para ahora, hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy día, ahorita, lo van desarrollando en silencio y me lo envían, cuando ellos lo tengan listo, me lo van a enviar a mi personal, a mi número personal. Los que no tienen, lo voy a copiar en el grupo de chat. Ya, me lo mandan ahí para yo poderlo revisar. A ver, un ratito. 939 948384. Ya, ahí está mi número, chicos. A este número me lo envían, por favor. Ya, le toman captura, me lo envían, ya, para yo poder revisarlo. Pero para ahora, en la segunda etapa, parte, cuando entremos en el otro link, ya vamos a ver lo que es un video. Ese video tienen que estar atentos porque yo voy a dejar un trabajo. ¿De acuerdo? Ya. Obviamente que las demás tareas que están acá, obviamente lo que lo tienen que desarrollar, eso es por lógica, ¿no? Es decir, usted ya tiene que saber que lo tienen que hacer. Pero para mí el video lo tienen que hacer porque voy a mandar un trabajo. Ya, voy a mandar un trabajo. Ya, por favor. Ahorita a trabajar esto de acá, por favor, comiencen a trabajar la actividad de explicación, de aplicación, y me mandan las respuestas a mi WhatsApp personal. Ya, por favor. Todos en silencio a trabajar, les doy exactamente 10 minutos. Comiencen. No, es todo, Tapia. Es todo, me tienes que entregar todo terminado, todo, todo. Es decir, cuando esté todo, me lo mandes.
Quirós, buenos días, Quirós. Un favor, en el chat envíame o en mi celular, si ya tienes el número, envíame tus datos personales, por favor, ya para anotarlo en mi registro, por favor, Quirós. Gracias. Dime eso, Yumi, te escucho. Dime, te escucho. Profesor, le estoy diciendo si le llegó la foto que le mandé de la preparación. Hija, sí me llegó, no te preocupes. Sí, sí me llegó, sí me llegó. Profe, una pregunta. Todas esas respuestas es solo, o sea, son seis respuestas, nada más. Nada más esas seis tienen que contestar y me lo tienen Ah. en mi WhatsApp. Ok, profe, ahorita se le envío. Ok. Profe, ya se lo envié. Fabric, un favor, hijo, mándame acá en mi WhatsApp tus datos personales de nuevo, tus apellidos y nombres, hijo, ya, por favor. Okay. Quiroz, buenas tardes, buenos días, Quiroz, un favor, tus datos personales, por favor, hija, para tenerte en el registro. Ya Ok. está. Yo lo recibí, gracias. Okay.
¿Cómo vamos, chicos? Vamos terminando. Ya tengo ya de algunos. Faltan solamente. Ya tengo el de Fabricio, tengo el de Tapia, tengo el de Ulloa, tengo el de Sayumi. Stacy, tu trabajo, Stacy, y Quirós también, por favor. Saraí, Saraí, buenos días, Saraí, escúchame. ¿Me escuchas, no, hija? ¿Me escuchas, Saraí? Sí, profe. Ya, escúchame, Saraí. Lo que estoy presentando yo ahorita en pantalla, ahorita, lo tienes que resolver. Me lo tienes que tomar foto y me lo envías ahorita a mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Ok, ya. Ya, mientras que están terminando, les digo, de acá van a ver dos videos referente al fenómeno del niño y el fenómeno del niño, lo que ocurrió el último caso acá en el Perú. De eso voy a dejar un trabajo. ¿Ya, chicos? De acá le voy a enviar el link. Todavía no salgan de acá hasta que terminemos. No, solamente lo que dice actividad de aplicación, nada más, Saraí, nada más. Es decir, no, no, solamente lo que dice actividad de aplicación, de extensión, no. Solamente lo que es de aplicación, nada más. Actividad de aplicación, ese es para ahorita.
Quirós, ¿estás ahí, Quirós? Recibido, yo quiero recibido, muy bien. Stacy, ¿cómo estamos, Saraí? ¿Estamos terminando, hija? Stacy, ¿estás trabajando? Por favor, confirma. ¿Cómo vamos, Stacy? ¿Cómo vamos, Saraí? Se acaba el link del Zoom, ingresan al otro link que les voy a enviar porque van a ver dos videos. Y quiero que estén todos para que puedan hacer el trabajo que voy a dejar, por favor. Ya, estoy esperando a Stacy y a Saraí. Ya, mientras que esperamos a ellas, van a ingresar al otro link, ya, para poder comenzar con con los videos, ya, chicos. Ok. Ingresan al otro link, por favor.
Ya, entonces vamos a comenzar con el video. Ya. Ya se lo envié, profe. Ok, Saray, gracias, hija, lo recibí. Muy bien, falta solamente de Stacy, que no ha entrado. Uy, se fue, ya. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, chicos, vamos a comenzar, ¿ya? Bien. Atentos, primer video y luego viene el segundo video, ¿ya? Atentos. Okay, voy a agrandar mi pantalla. Comenzamos. Atentos, chicos. Va. El fenómeno El Niño en el Perú. Conozcamos más de este fenómeno. En el colegio nos enseñaron que el niño puede presentarse con diferentes intensidades. A veces es débil, pero otras veces puede ser muy fuerte o extraordinario. El niño de 1997-98 fue muy fuerte, y el de 1982-83 también. Hoy aprendimos que el niño se produce cuando las corrientes marinas de aguas cálidas llegan a la costa peruana. Sí, porque en el otro extremo del Océano Pacífico, cerca de Australia, es donde el mar está más caliente. Y cuando esas aguas marinas calientes se acercan a las costas de Sudamérica, afectan el clima de nuestro país. Cuando el niño llega al Perú, puede afectar en cualquier época o estación del año. Si ocurre durante el verano, que es la temporada de lluvias, estas se vuelven más fuertes. ¿Y un fenómeno del niño de fuerte intensidad en invierno, qué ocasiona? Por el contrario, si el niño ocurre en otoño o invierno, que no es tiempo de lluvias, afecta elevando las temperaturas. Es decir, con un invierno no muy frío en la costa peruana, el SENAMI, como parte del ENFEN, es la institución nacional encargada de estudiar y vigilar las condiciones atmosféricas asociadas a El Niño. Asimismo, brinda y difunde servicios de información sobre peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Oh. Olvida todo lo que sabía sobre los juegos de guerra, el juego de acción a gran escala. Okay. Vamos a ver, un ratito, acá. A Bien, voy a compartir algo que ustedes quiero que vean, ya que referente. Ay, un ratito, chicos, un ratito, es esto, un ratito. Ahora sí. Bien, ya, atentos a este video porque es referente al último suceso que ocurrió en el Perú con el fenómeno del Niño. Vean lo que ocurrió. Y luego vamos a ver otro que ocurrió en el año 1982. Ahí.
En la historia moderna del Perú, nunca tantas precipitaciones pluviales de alta intensidad cayeron sobre diferentes zonas del territorio nacional, un fenómeno que se extendió desde el norte hasta Arequipa en la zona sur. En nuestra historia moderna hemos tenido tres fenómenos del Niño desde los años 80, el del 83, el del 97 y ahora el del 2017. Y este ha sido el más brutal. A diferencia de otros fenómenos, el llamado Niño Costero se desarrolló particularmente en el territorio peruano, originado por el alejamiento del anticiclón del sur y el incremento de la temperatura en la zona norte de nuestro litoral. Comenzó a incrementar la temperatura de las aguas. Entonces, comenzó a incrementar desde el Golfo Guayaquil, siguió por Tumbes, siguió por Piura, siguió por Lambayeque, siguió por Anca, siguió por Lima, siguió por Ica y llegó hasta Arequipa. Evangelina Chamorro fue presa de esta tragedia. En cuestión de segundos, su cuerpo quedó atrapado en una ola de piedras y lodo, una imagen que conmovió al mundo. 10 meses después, volvimos a Punta Hermosa, donde intenta reconstruir su vida y recuperarse física y emocionalmente. Es una pesadilla bien grande para mí, papá, estar en esto. Porque arrastrar de prácticamente 3 kilómetros es muy difícil para que otra persona se salve. Porque eso era ya muerto fijo para mí. A mí, a mi esposo, lo tapa luego. Lo tapa, lo revuelve y es donde él, ahí se nos soltamos. Él me suelta de la mano. Yo me acuerdo que hice todo lo que me hundió. Yo sentí que me tapó nuevamente. Nuevamente salí. Ahí donde dije, señor, de mano izquierda levanté, que no puedo. Mis ojos tapados. No podía ni mirar. Respiración, no sé cómo respiraba, porque yo no respiraba. Yo me acuerdo que daba 2 pasos nomás. Mi esposo dice, no, tú has caminado varios. No, yo caminé 2 pasos. Me acuerdo que yo caminé 2 pasos. De ahí, yo me aventé, no sé cómo ver más sacado. El Niño Costero golpeó intensamente a 874 distritos de un total de 1850 en todo el país. Casi el 50% del territorio. 13 regiones fueron afectadas por la emergencia que comenzó a inicios de 2017. Carapongo y Huachipa sufrieron los embates de este fenómeno. El desborde de los ríos y la caída de huaicos, inversión en lodo y el barro, cientos de viviendas. El puente peatonal que une los distritos de San Juan de Urigancho y el Agustino colapsó debido a la crecida del río Rimas. La decisión del gobierno de reactivar el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, fue clave para dar respuesta a la emergencia. Teniendo información exacta de lo que estaba ocurriendo en el país, los diferentes sectores actuaron para dar respuesta a este fenómeno. Giramos y nos encontramos con Guarnei. Giramos y nos encontramos con Yauyos. Giramos y nos encontramos con Guarochirí. Nos encontramos con Santo Domingo de los Oyeros. Una serie de El Valle del Urín. Entonces, y ahí le dimos, no sé si dio cuenta, un segundo impulso. Y ahí comenzaron a entrar ya helicópteros, asistencia y ayuda. El general del ejército peruano, Jorge Chávez, en ese entonces al mando del COEN, recuerda que el caso de Guarmey fue atípico. Cuando se inunda Guarmey a 1.5 metros, durante 5 días más o menos, recién se reacciona, se envió ayuda y esta ayuda no llegó. Fue saqueada en camino. Entonces se determinó que se tome el control de la ciudad. Fuerzas Armadas salieron desde la zona norte del país y fueron también gente acá de la Dinoes y lo tomaron a pie porque las vías estaban interrumpidas. Entonces, una vez que la han tomado a pie, comenzó a llegar la ayuda. La presencia profesional de las Fuerzas Armadas también contribuyó a poner a salvo a la población afectada por los desbordes de los ríos. Y en Piura, la ayuda de los militares se reforzó en los días en que esta región soportó las más intensas lluvias. Por ejemplo, la cuenca del río Piura estaba preparada para soportar 2.400 metros cúbicos por segundo de volumen. Ahí desplazamos cerca de 1.000 efectivos en aviones. Le dijimos a la población que estaba en la zona que evacuaron y organizamos a la población para enfrentar eso. Si no hubiéramos hecho eso, hubiera sido desastroso.
La magnitud del desastre cobró la vida de más de un centenar de personas. 17 desaparecieron y 397 resultaron heridas. También dejó 184.000 damnificados y más de 1 millón de afectados. Puentes, carreteras, colegios, hospitales y viviendas colapsaron. Sin embargo, el territorio afectado, tuvimos como 53 albergues, desde Piura hasta Arequipa. El daño que se hizo a la infraestructura vial, ¿no? A puentes, a carreteras, al sistema de alcantarillado, ese fue un daño brutal. El manejo y administración de las cuencas, en el sentido de descolmatación de las cuencas y descolmatación de las quebradas que alimentan esas cuencas, ¿no? Y el tercero, de que la zona costera de nuestro país, incluido Lima, no poseemos un sistema de alcantarillado y de drenaje adecuado para soportar esas lluvias intensas. La cooperación internacional llegó con asistencia técnica, equipos y aviones que facilitaron el desplazamiento de 200 toneladas diarias de ayuda humanitaria a las zonas de emergencia para dar solución a las necesidades de agua, techo y abrigo a los damnificados y afectados. Se estableció un puente aéreo, pues, ¿no? No solamente desde Lima, sino se establecieron despliegues de aeronaves en cada región afectada. Por ejemplo, en Lambayeque habían tres aeronaves con helicópteros, en La Libertad igual, en Piura igual. Íbamos, por ejemplo, a Piura, y Piura parecía una zona de guerra en el aeropuerto que está en la ciudad de Piura, ¿no? Frente a las nefastas consecuencias de las anomalías climáticas, el gobierno creó el lema Una sola fuerza, frase que cohesionó el trabajo de todas las instituciones y de la sociedad civil, y estableció varios centros de acopio de ropa y víveres, siendo Palacio de Gobierno el punto central de este esfuerzo. Entre los cientos de voluntarios, Roberto Guzmán Amaya actuó con valentía para salvar a toda su familia a bordo de una tabla y un unicornio inflable en Piura. Ahí tiene el rescate con un unicornio. El Plan Integral de Reconstrucción, con cambios que asciende a 25.655 millones de soles, ha establecido prioridades en las obras de prevención. A la fecha, el total adjudicado supera los 900 millones de soles entre servicios y obras en las ciudades que fueron afectadas por el Niño Costero. En Piura se está dando prioridad a la descolmatación y al ensanchamiento del cauce del río Piura, porque eso es una prioridad. Igual en la zona de la región Lima, por ejemplo, tuve oportunidad de conversar con el ingeniero Chuy, él está muy preocupado por los trabajos. La autoridad de construcción con cambio le ha dado la viabilidad, no para de repente el 100% de los requerimientos de lo que se ha determinado que pueda suceder en la zona, pero le han dado en prioridad el 50%. Entonces, está avanzando con esos trabajos. En Trujillo, el ministro Carlos Cruz entregó las primeras viviendas definitivas a familias damnificadas. A nivel nacional se construirán 48.000 casas a través de techo propio. Según estudios de la comunidad científica nacional e internacional, para el próximo año existe la alerta de una niña, fenómeno que se caracteriza por el incremento de las lluvias estacionales. Las autoridades peruanas ya están trabajando para establecer escenarios de riesgo en la sierra y en la selva. Acciones como estas harán que un nuevo fenómeno no deje heridas profundas y huellas que no se puedan cerrar. Muy bien, chicos. Perfecto. A ver, chicos, muy bien. Veamos entonces. Ya, muy bien, chicos. Veamos entonces lo siguiente. El trabajo de acá, yo les voy a decir de qué se trata. Voy a enviar los dos videos, este y el otro que acabo de que han visto el anterior. Esos dos. El trabajo también les voy a enviar de qué se va a tratar. Ya, por lo pronto, les voy a decir que me lo tienen que presentar en Word o en PowerPoint, como tú quieras, pero quiero ver imágenes, ¿de acuerdo? Yo ahorita le voy a enviar que de qué tema se trata para que lo presenten. ¿Hasta cuándo lo tienen que presentar este trabajo? Hasta el domingo, este domingo, hasta las 11:59 de la noche. Me lo envían a mi WhatsApp personal. Repito,
hasta las 11:59 de la noche. Yo no quiero que me digan, profesor, no pude, me olvidé. No, tienen hoy, mañana, pasado mañana. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? Ok, muy bien. Ok, chicos. ¿Está claro, Sayumi, Quirós, Saraí, Ulloa, Fabricio, Stacy, Tapia? ¿Está claro, no, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien, chicos, muy bien. Ya, Saraí, a ver, atenta, Saraí. Tienen que hacer un trabajo. Profesor. Dime, Sayumi. Profesor, ¿me explicaría un poco de la tarea? No la escuché bien. Ya, a ver, vuelvo a repetir. Igualmente estaré atenta, Quirós, Stacy, el resto. El trabajo que van a hacer, lo van a hacer ustedes o en Word o en PowerPoint. Ya les dejo a ustedes la libertad donde lo van a hacer. El tema de acá un rato se les voy a dar para que sepan de qué se trata. ¿Está claro? ¿Quedó claro, Sayumi? ¿Está ahí? ¿De ahí quedó claro? Ok, muy bien. Quirós, ¿quedó claro, Quirós? Stacy, María Ulloa, ¿quedó claro? Sí, María, muy bien. Perfecto, muy bien, chicos. ¿Ya? En la entrega de este trabajo es hasta este domingo, hasta las 11:59. ¿Ya, chicos? Eso sería todo. Nos estamos viendo el día lunes. ¿Ya? Cuídense, buen fin de semana. Bendiciones.